Javi, una cosa que tú no sabes. Tú no sabes lo que es el trabajo. ¿Esto puede hacer desplazar un objeto? ¿Se mueve para adelante, se mueve para atrás? El trabajo es la fuerza, el desplazamiento y el coseno, y depende del ángulo. ¿Yo estoy haciendo trabajo ahora o no? No, porque no está moviendo la pared, ¿vale? Entonces, para que haya un trabajo, tiene que mover un objeto. Tiene que haber un desplazamiento, una fuerza aplicada y un ángulo. El más fácil, vamos a suponer que aplicamos una fuerza de... ¿De cuánto? De... yo sé, 20 newton con un ángulo de 30 grados sobre una masa de 5 kilogramos. ¿Qué trabajo se está haciendo? Bueno, pues aparte de la fuerza esa, actúan otras fuerzas, que son la normal, el peso y la fuerza de rozamiento. Si lo movemos durante 3 metros, ¿qué trabajo estamos haciendo? ¿O qué trabajo hace cada fuerza? El trabajo que hace la fuerza es la fuerza 20 por 3 metros por el coseno del ángulo. $9,26 julios. ¿Vale? Pues ya está. Eso es el trabajo. Ahora tú puedes calcular también qué trabajo hace la fuerza N. ¿Qué trabajo hace la fuerza N? N es M por G. Sería 5 por 9,8. Por 3 por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo forma? El desplazamiento X con N. ¿Qué ángulo forma? 90. ¿Cuánto vale el coseno de 90? 0. El trabajo que hace la fuerza N es 0. Pues no sirve para moverlo. El trabajo de la fuerza P. 5 por 9,8. Por 3 por el coseno de 270. También 0. ¿Qué trabajo hace la fuerza de rozamiento? Pues hay que calcular la fuerza de rozamiento. Si os acordáis, la fuerza de rozamiento era mu por N. Ah, pero la fuerza N no la he hecho bien. Porque N no es 5 por 9,8. No, porque la fuerza F esta hay que descomponerla. N más F de I menos P igual a 0. Queda que N es P menos FI. El peso es 5 por 9,8. Y la fuerza I es F, que es 20 por... la componente I es el seno. $68,76. Entonces aquí lo he hecho mal. Fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento, que sería mu, que no lo he puesto, 0,1, por ejemplo. Por la normal, que es 68,76, por 3, por el coseno de 180. ¿Cuánto vale el coseno de 180? Menos 1. Entonces este trabajo es negativo. No. Sí, hace trabajo, pero negativo.